Especialmente dirigida a las organizaciones sociales en el aspecto comunicacional. Está organizada por el municipio de Paraná y financiada por el CENOC, Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad. Bueno, el objetivo principal es que las organizaciones tengan herramientas para generar sus propios medios de comunicación, para generar sus propios contenidos en relación a la comunicación. Encontrar un espacio de diálogo con el resto de las organizaciones, aunar fuerzas en relación a los conflictos que tienen, compartir estos conflictos. Compartir la vida institucional de sus organizaciones al resto de la comunidad paranaense.
sin conocer, digamos, lo que iba a llegar, lo que iba a concretar, lo que iba a aprender, colmó toda expectativa. Hemos llegado a esta altura del curso a una comunicación tan grande entre todos nosotros que ha sido espléndida. Se produjo un momento de silencio y de pronto un gran sonido de aplausos y gritos. Bueno, la verdad que el espacio yo lo he aprovechado mucho, lo disfruto mucho y he aprendido un montón de cosas. Yo feliz de la vida y agradecida. Estado pueda estar, proveer o contener a estas distintas organizaciones, bienvenido y es valioso. Me parece excelente el trabajo que están haciendo. Y ha sido muy productivo en el sentido de poder conocernos, o sea, uno aprendió mucho, o sea, de poder compartir con cada una de las organizaciones. Al existir las organizaciones es seña de que hay necesidades, es decir, que están presentes, o sea, tanto el Estado como la sociedad, y que estamos para apoyarnos juntos para que esa ciudad sea mucho mejor. Trabajamos en pos de una comunidad que es la comunidad de Paraná. Entonces me parece perfecto que nos hayan dado el espacio donde empezar a conocernos y empezar de ahora en adelante a trabajar en conjunto. We'll be right back.